Muy bien, el reloj marca las 18 horas con 49 minutos, 6 de la tarde con 49 minutos. Señoras, señoras, estamos al aire, le digo yo siempre, estamos vivos, les saludamos a través de nuestras plataformas sociodigitales, soy como siempre con el pulso de las noticias. Señoras, señores, estamos en la cobertura precisamente de la información que se genera en esta zona de los cañones, principalmente la del cañón de Juchipila y por supuesto este estado de Zacatecas. No olvide suscribirse a través de nuestros vehículos de comunicación en redes sociales como son Facebook, como son YouTube, como son Instagram, además de observarnos a cualquier hora a través de nuestra plataforma oficial en pulsodelsur.com. A nombre de todos quienes conformamos el colectivo de Grupo Creativo de Pulso del Sur, le agradecemos su compañía. Hoy es miércoles, es el ombligo de la semana, es 4 de noviembre y es un día histórico porque lo que suceda en los Estados Unidos, por supuesto, repercute no solamente en este país, sino en muchos puntos geográficos del planeta. Fernando Lujano está en la parte técnica y, como siempre, Juan Carlos Roque está aquí, precisamente a mi derecha. Juan Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muy bien, licenciado. Bueno, muy buenas noches para toda la gente que nos está viendo ya en esta miércoles, en este mitad de semana. Le deseamos que se la pasen muy bien. Bueno, pues hoy estamos ya en vivo, estamos en directo. Hoy le comento yo a usted precisamente que, bueno, pues estamos en condiciones de poder comentarle el avance de esta histórica jornada electoral que tiene lugar precisamente en el país vecino del norte, específicamente en los Estados Unidos de Norteamérica, donde dos figuras de la política mundial, como es el caso de Joe Biden y Donald Trump, están, bueno, pues hoy disputándose la primera magistratura de aquel país. Nada para nadie, fíjese usted, como le digo yo a usted, no entiende uno el tipo de colegio electoral, la forma en que se desarrollan las cosas allá, pero bueno, todos van por 270 votos electorales. Si usted le va en los recuentos, uno lleva el 50.3% y el otro lleva el 48%. Joe Biden está en ese supuesto del 50% y Donald Trump está en ese supuesto del 48%. Pero en unos instantes, alrededor de las 7 de la tarde noche, estaremos enlazándonos hasta Estados Unidos con nuestro amigo, el periodista zacatecano mexicano Arturo Gálvez, quien ha estado muy pendiente del desarrollo de la información precisamente de esta elección, Juan Carlos, que sin duda alguna va a marcar, ¿no?, el rumbo que habrán de tomar muchos países del mundo y principalmente el nuestro, México, que ya dijo nuestro presidente, nosotros estamos blindados y gane quien gane, nos va a ir igual. Yo creo que no, pero bueno, la apuesta está hoy en que la izquierda en México de alguna manera está con Donald Trump, por decirlo de alguna manera, Juan Carlos, y la derecha está con Biden. Las televisoras latinas, por supuesto, están enfocadas a que Biden pueda ganar, porque quizás a los latinos, quizás a los inmigrantes nos pueda ir mejor, Juan Carlos. Así es, desde muy temprana hora vimos cómo Trump estaba, pues estaba dando el gane él solo, estaba por ahí diciendo que había ganado, y vimos, licenciado, cómo las bolsas de valores se cayeron. Se cayeron, ¿no? Entonces, pues bueno, esperemos que nos vaya bien, gane quien gane, nos vaya bien a los mexicanos, porque pues es el país el más poderoso del mundo y estamos a un lado de con ellos, y gane el que gane, para mí que va a ganar Biden, pero bueno, no sé. Así parece. Bueno, Biden gana en Michigan y ahora está solamente a 6 votos electorales de alcanzar la presidencia en aquel país, Maine y Nebraska, dos estados pequeños con sistemas electorales únicos que en esta elección tienen una inesperada relevancia. Vamos a ver qué es lo que sucede y qué nos dicen, pues, las voces que saben de la información de lo que está pasando en los Estados Unidos de Norteamérica. Usted y yo ya nos conocemos. Quien le habla, el licenciado José Juan Llamas Saldívar. Hoy, déjeme decirle a usted que compartiremos, pues, micrófonos en unos instantes, alrededor de las 7 de la tarde-noche, con Arturo Gálvez, este analista y periodista mexicano. Detienen también, dentro de la información que vamos a compartir, un líder delincuencial en Aguascalientes, pero este operaba en Zacatecas. Lo conocen, pues, como Martín N., al parecer líder de los talibanes, así se conoce
a esta organización que operaba precisamente en tierras zacatecanas. Es oficial, están cancelados todos los eventos de la Feria Regional de Jalpa, no hay condiciones. Platicamos hoy con el alcalde de Jalpa, Carlos Antonio Carrillo. Y bueno, tengo algunas imágenes, Lujano, de este choque frontal que dejó cuantiosos daños. Por fortuna, le digo, fueron cuantiosos daños y no tendremos vidas que lamentar, aunque sí tuvieron que ser trasladadas algunas de ellas, dos, a la ciudad de Aguascalientes por la gravedad de sus lesiones. El accidente tuvo lugar ayer casi a la medianoche. Otra vez, fíjate, Juan Carlos, ahí cerquita de tu terreno, en el arroyo precisamente del Muerto. Bueno, así quedaron los vehículos, se dieron de frente, como usted puede observar, ¿no? Bueno, a la baja el registro de picaduras de alacrán en la zona. Se registraron menos que el año pasado. El año pasado rebasaban los 2,200 sí. Y hoy solamente llegaron a 1,700, por decirlo de alguna manera. La pandemia no detiene la lucha contra el cáncer infantil en Juchipila. Comenzaron pues a poner de nueva cuenta los contenedores, estos que van a recoger las tapitas que luego son entregadas a una asociación, y la asociación se encarga de apoyar a niños con cáncer. Sumémonos, creo que en Jalpa también habrá una, fíjate, pronto me dicen. Protocolos sanitarios en el aeropuerto de Zacatecas refuerzan medidas contra el COVID-19. Existe un alto riesgo de que Zacatecas regrese a semáforo rojo. Avanza Zacatecas en prevención de embarazos en adolescentes y, por supuesto, mucha información más que vamos a compartir con todos y cada uno de ustedes para que esté al pendiente y nos acompañe. Así es, vamos a iniciar saludando a la gente que ya nos está viendo, a Edgar Q, también nos está viendo a José Flemate, está en California, a nuestro amigo Daniel Lara, él está en Guanusco, Zacatecas, un compositor, Elda Rosa Aguayo, saludos a Mayra Joaquín, también saludos a María Torres, está en Tyler, Texas. Saludos a Tenayuca, dice ella, y a Liz Trejo también, que nos está viendo. Muchas gracias. Bueno, pues esto y otras informaciones son las que tenemos preparadas pues para usted. Agradecemos, por supuesto, su acompañamiento. Y bueno, vamos a la información, si le parece. A la baja el registro de picaduras de alacrán, precisamente en la zona de Los Cañones. En lo que va del año, las picaduras de alacrán han disminuido en comparación con otros ejercicios. Sin embargo, los accidentes por picadas de este insecto siguen en esta zona, principalmente en tres municipios: Jalpa, Tabasco y Juchipila. Con el clima cálido, el número de accidentes por picadura de animales venenosos incrementa en esta parte del estado. En primer lugar, lo ocupan los alacranes, seguidos por las serpientes, arañas, entre otras la viuda negra o capulina. Y la violinista, además le siguen las abejas, avispas, hormigas, ciempiés, los cuales pueden producir desde intoxicación o hasta la muerte. Así es, una de las problemáticas más grandes en esta zona del cañón de Juchipila es la picadura de alacrán. Esto se da por la geografía y por el tipo de zona, ya sabe usted, rocosa, seca, además de que la temperatura es muy favorable para el desarrollo de este insecto, y esto hace que la reproducción de este se dé muy fácil, y también pues eso facilita el accidentarse con uno de estos arácnidos. En la entrevista con el doctor Sergio Arturo Camacho Lara, que es coordinador de la Jurisdicción Sanitaria número 5, él expresó que en comparación con otros años, las picaduras de alacranes han disminuido. El año, otros años había habido hasta 2,200 picaduras a 2,300. Sin embargo, este año los accidentes por picadura de animales venenosos ha disminuido drásticamente. Dichos pinchazos se da más en el mes de mayo al mes de agosto. Los municipios donde se cuenta con tanto problema en la jurisdicción, que no se cuenta, son Joaquín Amaro y Villanueva. Bueno, sin embargo, pues en los municipios de Tabasco, ya lo escuchó usted, de Jalpa y también en Juchipila, es donde más casos de picadura se presentan. Se sabe que el veneno que contiene dicho insecto en muchos casos puede ser letal, provocando pues la muerte, por lo que la Secretaría de Salud llama a la población a continuar con las precauciones en los hogares en esta y otras partes del estado. Esto es algo muy interesante porque usted sabe que antes de dormir pues hay que sacudir, Juan Carlos, sí. Sobre todo cuando ya se tiene la experiencia, los techos es muy importante, fíjate, observarlo. Hoy encontramos nosotros dentro de un retrato, como le decíamos antes, de un cuadro con vidrio, al interior, fíjate, la crana, y yo nos andaba precisamente para sacarlo. Pero bueno, así son las cosas el día de hoy, para que usted esté al pendiente y bueno, pues tenga de alguna manera
la posibilidad de tener este cuidado en lo que corresponde pues a estos bichos que están propiamente en su época. Eso es algo interesante, ¿no? ¿Dónde te quedaste en los saludos tú? Con Liz Trejo. Con Liz, Víctor González, ¿sí lo dirigimos ahí? No, él todavía no. Ok, entonces Hilda Rosa, Mayra Joaquín nos envía saludos. Mayra Torres dice, hola de Tyler, Texas, saludos a Tenayuca. Víctor González nos saluda también, amigo, te saludo, por supuesto. Santiago Álvarez, saludos a Juan Carlos, dice ahí, es donde iba, ¿no? Gracias. Nena González, saludos desde Stockton, California. Francisca Rodríguez, buenas tardes, saludos desde Portland, en Oregon. Oye, qué padre. Ramona Guevara dice, saludos desde la Villita de Arriba. Muchísimas gracias, nena. Nena González dice que soy de la Villita. Esther Sánchez dice, buenas tardes, saludos desde California. Gracias, por supuesto, por acompañarnos a ustedes de alguna manera en este momento. Pero bueno, estoy esperando nada más el enlace precisamente con Arturo Gálvez hasta, voy a ver, si está en Arizona o en qué parte está, precisamente de la Unión Americana, donde tendremos este enlace. Nos va a platicar un poquito de lo que está sucediendo allá en este país tan importante, Juan Carlos, que hoy está viviendo, bueno, pues uno de sus momentos más importantes, ¿no? Como es el caso de las elecciones, precisamente en los Estados Unidos de Norteamérica, donde, bueno, siendo las 7 de la tarde, noche aquí en México, y varía la hora allá en los Estados Unidos. Pero Arturo, como siempre, me da mucho gusto saludarte, y bueno, platícanos cómo va el tema de las elecciones. ¿No hay todavía ganador o ya hay ganador de las elecciones en Estados Unidos? Arturo, como siempre, un gusto saludarte. ¿Qué tal, licenciado Llamas? Me da mucho gusto saludarte también. Pues bueno, fíjate que todavía no, ya más de 24 horas de que cerraron las urnas electorales en la costa este de los Estados Unidos y en el centro del país, pues aún no tenemos un ganador, ¿no? No como se había pronosticado en un principio, con los 12 puntos o 14 puntos de ventaja de Biden sobre Trump. Se esperaba pues un conteo más o menos rápido, ¿no? Y más sumándole que aproximadamente unos 102 millones de personas votaron anticipado. Entonces los medios principales, ¿no? Acá en Estados Unidos, como NBC, CBS, CNBC, Fox News, por ejemplo, pues no sé qué, ¿no? Que por ahí tipo medianoche, una de la madrugada, tiempo del este, ya se sabría el ganador, pero no, hasta esos momentos todavía no, nada para nadie. Que bueno, ya Biden está a 6 votos de ganar. Tiene 264 votos del colegio electoral frente a 214 de Trump, pero todavía hay 4 estados en veremos. Bueno, en realidad son 5 estados en veremos, que es el estado de Nevada, que yo creo que ese es el que va a definir, porque los otros estados como Alaska, Georgia, Carolina del Norte y Pensilvania, lo más probable es que le vayan a tocar al presidente Trump. Sin embargo, no le alcanza, porque con estos estados está llegando apenas a 268 votos del colegio electoral, mientras que Biden, con los 6 votos de Nevada, pues tendría los 270 necesarios. Sin embargo, aquí hay algo muy interesante en el último estado, ¿no? En el extremo noreste de Estados Unidos, que es el estado de Maine, hay por lo menos, hay, déjame ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6... son 6 distritos todavía que no hay, ahí todavía está el conteo, todavía está llevando el conteo, pero lo interesante más me parece en el estado de Nevada, que también, aparte que pues más o menos han pintado de azul ya, bueno, de un color, ¿cómo te diría? Un color aurora, ¿no? Bajito. Sí. Pero aquí solamente hay dos condados que le pueden favorecer a Joe Biden, que es el condado Clark, donde está Las Vegas, que es donde está pues la ciudad más grande, ¿no? Y con el demográficamente mayor poblada de Nevada. Y el otro condado es el Washoe County, que es donde está Reno. Los otros condados que tienen mucho voto rural llevan una tendencia a favorecer a Trump. Entonces yo creo que definitivamente, el licenciado Llamas, Nevada va a ser el estado que defina la elección. Oye, Arturo, pero a estas alturas, ¿todavía tiene algún chance Donald Trump de ganar? Yo no entiendo mucho el tema esta del colegio electoral. Nosotros vemos, por ejemplo, la votación 264 contra 214, por decirte de alguna manera. Vemos una distancia enorme. Sin embargo, la vemos en porcentajes de voto, y esto representa el 50% para Joe Biden y el 48%.
48% para Donald Trump. La pregunta es, ¿tiene chance todavía Trump de ganar la presidencia de los Estados Unidos? Todavía sí, porque los estados, por ejemplo, el estado de Georgia tiene 14 votos del colegio electoral. Carolina del Norte tiene 15 votos en el colegio electoral. Y Pensilvania tiene 20 votos en el colegio electoral. Alaska tiene 3 votos en el colegio electoral, lo que suma un total de 54 más 214. Aquí llega a 267. Ajá. ¿Ok? Sí, entonces, sí. Como ya algunos condados en Nevada, como te mencionaba, llevan una tendencia hacia Trump. Trump solamente ha ganado uno en Nevada, que es el Churchill County. Okay. Está más o menos en el centro norte del estado, pero está también por el otro lado, los otros dos distritos en el estado de Maine, que esto los va a ganar Trump por seguro, porque ahí ya casi terminan el conteo, un 94% del conteo. Uh-huh. Y Trump aventaja en estos dos distritos. De estos dos distritos del estado de Maine pueden salir... pues tentativamente pueda salir un voto del colegio electoral, porque el estado de Maine solamente, este es uno de los estados más chiquitos, este solamente tiene 2 votos en el colegio electoral. Entonces, si Trump gana 2 distritos y Biden gana 2 distritos, uh-huh, se tienen que compartir, se tienen que repartir los votos uno para cada quien. Trump no está acabado, no está muerto, políticamente hablando. O sea, uh-huh, Trump sigue de pie. Aunque sí, lejos de Biden, que Biden solamente necesita 6, pero forzosamente Trump tendría que ganar, de Nevada tendría por lo menos que ganar 4 votos del colegio electoral y que le queden 2 a Biden. Entonces a Biden ya no le alcanza, porque tendría, apenas estaría llegando a 266, mientras que Trump pasarían los 270, 272 por ahí, pero bueno, pues aquí nos toca esperar. Oye, Arturo, ¿y crees que se repite la misma escena que pasó con Hillary y el caso de Donald Trump? Porque bueno, vimos que Hillary encabezaba, como es el caso de Joe Biden, y al final de cuentas dio la voltereta. ¿Vivimos un escenario parecido a ese escenario que se vivió hace 4 años en los Estados Unidos? No, es un poco diferente, porque ahí en la elección de hace 4 años, que por cierto va a ser 4 años el próximo sábado, fue el 7 de noviembre, los resultados pues fueron mucho más rápidos y hubo un ganador la misma noche de elecciones. Bueno, ya la madrugada sería más bien, ¿no? En la costa este del país. Aquí, ¿no? Aquí pues ya más de 24 horas de que cerró el 50% de las urnas del país, no hay un ganador, y pues aquí sí hay que esperar hasta que se haga el conteo total de todos los distritos de estos últimos 5 estados que están en juego. Entonces, no creo sinceramente que para hoy vayamos a ver un ganador, ni siquiera para mañana temprano. Yo creo que podría ser hasta mañana en la tarde, o en el peor de los casos hasta el viernes. Muy bien. Arturo, no sé si estás viviendo en México, estamos viviendo de alguna manera la euforia. Yo comentaba aquí con Juan Carlos, compañero de cabina, y le decía que en México, como que los latinos nos hemos puesto del lado de Joe Biden, y bueno, hablo de los latinos de derecha, pero en lo que hacen los latinos de izquierda, como que se identifican con Trump por el tema de que se hicieron cuates López Obrador y él. Entonces, vivimos esa escena. No sé si en los Estados Unidos es igual, es decir, la comunidad latina está con Biden y, por decirlo de alguna manera, pues los otros están precisamente con Donald Trump. ¿Se vive ese tipo de efervescencia? No sé si me expliqué. Sí, sí. Bueno, es que sabes que acá en Estados Unidos, pues yo te diría, ¿no? Que históricamente todo el México estadounidense, tanto el mexicano que, sí, sí, que se naturalizó, como muchos descendientes o de origen mexicano ya nacidos en Estados Unidos, yo creo que históricamente se han identificado con los demócratas. La realidad, licenciado Llamas, no sé ni por qué. Yo he hablado con muchos, tanto en la calle como con familiares, como en la radio, y les he preguntado, o sea, díganme qué es la razón, o sea, ¿por qué consideran que el Partido Demócrata es el partido de los latinos o de los México estadounidenses?
si en toda la historia los demócratas son quienes menos han hecho por los latinos, o por, en este caso, pues sí, vamos a llamarlo en términos genéricos, por los latinos, porque yéndonos un poquito a la historia, 1978, por ejemplo, cuando se propuso por primera vez una reforma migratoria con el senador republicano Alan Dinsdale de Wyoming y Romano Mazzoli de Kentucky, no hubo liderazgo, no hubo nada. Jimmy Carter era un tipo que no fue a ningún lado, no hubo liderazgo, no hubo voluntad. Ya Estados Unidos sufrió un problema bastante serio por la devaluación del peso en México durante el gobierno de López Portillo y luego pues la caída estrepitosa de la economía en el gobierno de Miguel de la Madrid. Posteriormente, bueno, ya estamos hablando después de los 80, pero perdió Jimmy Carter la reelección con Ronald Reagan en 1980, a mediados de, por ahí por 1982, Romano Mazzoli dejó, Mazzoli sí dejó solo a Alan Simpson, el senador republicano de Wyoming, el primerito que propuso una reforma migratoria. Y bueno, pues fíjate que Mazzoli nunca quitó el dedo del renglón, él siguió trabajando solo, hasta que se le unió el senador hoy obseso, Pierre Rodino de New Jersey, más o menos por ahí como por principios de mediados de 1984. Ganó Reagan la reelección en 1984 y ya para el verano de 1986 Reagan tuvo que ir a Capitol Hill al Senado a darles una regañada a todos los senadores antes de irse al receso de verano, y les dijo: a su regreso quiero que trabajen y quiero que me tengan algo listo, o sea, quiero que me tengan un proyecto migratorio, porque no podemos continuar así. Hay mucha gente que está sufriendo, hay mucha gente que es estafada en la frontera, o sea, hay mucha inseguridad, yo quiero que me tengan algo. Pero bueno, te pusieron a trabajar Alan Simpson y Pierre Rodino de New Jersey, y le presentaron a Reagan la reforma migratoria. La Simpson-Rodino, ¿verdad? La Simpson-Rodino, correcto. Que Reagan la firmó sin siquiera mirarla, la firmó y la promulgó el 5 de noviembre de 1986. Entonces, licenciado Llamas, si vemos quién ha hecho más, el padre de la reforma migratoria, la única que ha habido en toda la historia de Estados Unidos, fue el senador republicano Alan Simpson, la firmó y la promulgó un presidente republicano, Ronald Reagan. Han tenido que pasar 32 años, 16 años de republicanos y 16 años de demócratas. Nadie ha propuesto nada, han jugado con los sentimientos de los inmigrantes, los han utilizado los demócratas a los inmigrantes como carne de cañón con fines electorales, les han dado migajas, les han dado atole en el dedo, con el dedo, y por eso te digo, licenciado Llamas, dime tú, ¿por qué los demócratas es el partido de los latinos? No lo son, bueno, no lo son, simplemente. Oye, a lo mejor es más por dar contra, ¿no? Andrés Manuel López Obrador. Pero bueno, Arturo, finalmente, salvo que tengas tú algún otro comentario, por supuesto, ¿cuál es tu proyección? ¿Qué dicen los medios, los analistas? ¿Quién gana la elección de los Estados Unidos? Bueno, pues por el número de votos que está cerca, Biden ya con un pie básicamente en los escalones del 1600 Pennsylvania Avenue, ¿no?, donde está la Casa Blanca, pues diríamos que Biden, pero todavía yo creo que si Trump gana los estados que se proyecta que los va a ganar, que es Alaska con 3 votos en el colegio electoral, Georgia con 16, Carolina del Norte con 15 y finalmente Pensilvania con 20, pues yo creo que ahí se van a poner como en un 64-64 y Nevada definitivamente va a ser el detonante. Si le favorecen a Trump la mayoría de distritos de Nevada, que sería son 13 distritos más o menos, si Trump se lleva todos esos distritos y Biden solamente gana 2, que es el condado Clark, donde está Las Vegas, y el Washoe County, que está en el área de Reno, pues Trump podría alzarse con la victoria. O sea, no hay nada seguro para Joe Biden todavía. O sea que esto no se acaba hasta que se acaba, Arturo. Arturo. No se acaba hasta que se acaba. Muchísimas gracias, como siempre, por la disposición para cooperar con nosotros y colaborar con ese punto de vista siempre muy interesante, sobre todo tú que vives y te desarrollas en el ámbito periodístico allá en los Estados Unidos de Norteamérica. Muchísimas gracias, Arturo. Un saludo y nos encontramos aquí. Igualmente, licenciado Llamas. Feliz noche.
Arturo Gálvez, precisamente desde Arizona, precisamente allá en ese estado pujante. Y bueno, todavía el reloj marca aquí en este momento las 7 de la tarde, noche con 14 minutos, y no hay un ganador en los Estados Unidos. Es la combinación que necesita Biden y Trump para asegurar pues la presidencia de la República. Un día después de las elecciones, escuche usted, presidenciales en aquel país, ninguno de los candidatos ha logrado los 270 votos electorales requeridos para llegar o lograr llegar a la Casa Blanca. Los votos por correo aún se cuenta. Ya escuchó usted, fueron más de 102 millones de personas, Juan Carlos, que sí se adelantaron hoy, que votaron vía correo. Y hay varios estados claves y dos campañas hacen pues sus cuentas para lograr precisamente su objetivo. Seguramente hoy nos vamos a acostar, Juan Carlos, y muchos no van a dormir. Y mañana seguramente habrá un presidente de los Estados Unidos. Yo aquí discuto con varios de mis compañeros, de mis amigos en redes sociales, en los grupos sociales. Y bueno, pues ahí está el asunto, los que van por Biden y los que van por Trump. Yo creo que a México nos va, ¿verdad? Como nos va con cualquiera de los dos. Final de cuentas somos los vecinos y dependiendo cómo estén ya una vez sentados es como seguramente nos irá, ¿verdad? Ojalá y nos vaya muy bien y que gane, bueno, pues la democracia, Juan Carlos, esa es la que habrá de prevalecer precisamente en aquel país considerado el más poderoso del planeta. Pero bueno, vamos a cambiar la temática, vamos a dejar a Donald Trump y a Joe Biden precisamente de aquel lado y vamos a platicarle a usted que oficialmente está cancelada, escuche usted, la Feria de Diciembre aquí en Jalpa. Así es, la Feria Regional Jalpa en su edición 2020-2021 está cancelada. No tenemos opción. El gobierno municipal tiene la instrucción de la Secretaría de Salud y del propio gobierno del estado de no realizar ningún evento que exponga la salud de los ciudadanos jalpenses. Así es, la gente va a poder venir, me queda claro. Va a poder reunirse con su familia, pero la indicación es que se... Cuiden, que nos cuidamos todos, Juan Carlos, ahí, pero diciembre va a ser diferente, con fiestas, solamente no tan glamorosas, no tan de tanta aglomeración como estamos observando pues, precisamente que se desarrollaban en el pasado, ¿no? Sí, bien es cierto, habrá un certamen para elegir la reina, este será virtual y en ningún momento deberá exponerse a las participantes. La pandemia ha hecho que desde marzo todas las festividades sean suspendidas por COVID-19. Es una enfermedad de fácil contagio y las fiestas son generadoras de grandes concentraciones de personas. Por eso no habrá feria. Además, tome en cuenta usted una cosa. Vea cómo, Juan Carlos, están disminuyendo, por ejemplo, las temperaturas. Ya estamos en época de invierno y seguramente el descenso de las temperaturas va a traer como consecuencia el incremento de las enfermedades respiratorias, que es un campo más propicio para que la gente, bueno, pues podamos contraer una enfermedad precisamente como esta, la influenza, cualquiera de sus tipos, o el COVID-19. Pero esto es lo que dijo el alcalde de Jalpa, Carlos Antonio Carrillo, en torno a que está cancelada oficialmente la Feria de Jalpa. Señor presidente, estamos a unos días de que, si no hubiera pandemia, pues estaríamos ya en preparativos de la Feria Regional de Jalpa. Para este año, por la pandemia, como usted dice, pues se ha suspendido, se van a suspender. ¿Qué tenemos de novedad? Jalpa sigue con su feria suspendida para este año 2020. Sí, es una muy buena pregunta, Juan Carlos. Fíjate que la gente nos ha estado hablando, mandando mensajes a nuestro Facebook personal, nuestro Messi, ahí por ahí, nos mandan mensajes. ¿Qué va a pasar con la feria? ¿Qué va a pasar con él? La feria está suspendida totalmente. La feria no va a haber esta vez. Esta feria de Jalpa 2020-2021 no va a haber feria. Esto es, ya nos mandó decir, el gobernador, nos han mandado el propio secretario de salud, el doctor Reña, nos han mandado también decir que suspendamos todos los tipos de eventos de ferias de aquí del municipio. Al igual el doctor Camacho, ya nos notificaron también. Entonces, sí es muy duro, es por primera vez no hay feria en Jalpa. Y en todo el estado se han suspendido todas las ferias, y se suspendió la Feria Nacional de Zacatecas también. Entonces es una feria grandísima,
que no se suspenda la de los municipios, pues, ahí. Pero algo que sí no queremos dejar que pase desapercibido es lo de las reinas. Tenemos un proyecto ahorita para ver lo de las reinas, la reina Jalpa 2020-2021, ese sigue en pie, es un evento que queremos hacerlo lucir. En próximos días, si no pasa otra cosa, para el día 2 de noviembre tenemos una presentación de las tres candidatas a reina de Jalpa 2020-2021, no de la feria. Reina Jalpa 2020-2021. Para que la gente no nos vayamos, que sí va a haber, va a ser una virtual, todo va a ser virtual. Ya están las tres señoritas, ya están el día de hoy, confirman su asistencia. Si es así, el día 2 estaremos dando marcha ya con lo que es lo de las candidatas a reina, y una presentación de unas pinturas también, que se van a hacer una develación de pinturas aquí, que vamos a hacer para el día 2. Se tiene presentado que el día 12 de diciembre tener la coronación tal como era anteriormente, pero va a ser virtual. Va a ser virtual la coronación. ¿Para qué? Para que no pase desapercibido lo de las reinas, todo. Entonces creo que podemos, en eso sí podemos hacerlo. Otros municipios lo han estado haciendo así, o de las candidatas a reina de sus municipios. Entonces vamos a hacerlo nosotros así. Y pues la feria no va a haber feria, para que la gente, pues mucha gente ya tiene sus boletos comprados para venirse a su pueblo, a su tierra natal, pasar las fiestas decembrinas en su municipio, en sus comunidades, sus colonias. A ver, cuenta, por ahí no podemos detener, la gente pues tiene que venir, tiene que ya todo listo, pero no va a haber nada de feria. Pues eso es lo que nos dijo el alcalde Juan Carlos, tú lo entrevistaste, tú fuiste con él, y bueno, hay razones, yo creo que de sobra. Calendario que nos mandan, el reporte más bien de coronavirus, quise decir, en Zacatecas registra hoy 1113 personas fallecidas y bueno, 11.713 casos registrados desde que inició la pandemia hasta el día de hoy. Y me llama la atención, Juan Carlos, cómo se disparó, y eso es lo que va a suceder en Jalpa seguramente, y lo que va a suceder en Juchipila y en otros municipios si seguimos con ese relajamiento. Ya hoy, más adelante vamos a comentar, el gobernador alertó la posibilidad de que regresemos a semáforo rojo, y bueno, hoy vemos que Tlaltenango, Juan Carlos, ya rebasó. Fíjate, tuvo un incremento enorme, yo creo que casi de 100 casos en el último mes, porque está hoy registrando 202 casos ya positivos en Tlaltenango. Rebasó incluso a Nochitlán, que llevaba casi con el doble a todos los municipios de la zona. Nochitlán estaba en la posición número 8 con 192 casos. Zacatecas capital ya rebasó los 3,000, Guadalupe está sobre 2,740, Fresnillo sobre los 2,008, y Jalpa también tuvo un ligero incremento y hoy hay el registro de 128 casos. Villanueva también se dio una desfasada, por decirlo de alguna manera, y registra hoy 126 casos de coronavirus. Nos vamos pues con los municipios de la zona. Tabasco registra 40, Juchipila 24, Apozol 10 casos, Apulco 8, Guanusco 7, Joaquín Amaro, el plateado de Joaquín Amaro 4, y Moyagua continúa siendo el municipio con menos casos de coronavirus pues en la zona, cosa que sin duda alguna nos debe preocupar. Así que las cosas están difíciles y por esa razón no hay precisamente ferias y no habrá. Por supuesto que yo estoy pensando, Juan Carlos, que va a haber matrimonios, bautizos, primeras comuniones, 15 años, cumpleaños, y bueno, pues las propias festividades de fin de año, de Nochebuena, de Año Nuevo, todo lo que tiene que ver con el asunto. Pero bueno, ahí lo único que tenemos que hacer es tener los cuidados correspondientes. Si la gente no trae temperatura, Juan Carlos, si la gente está guardando su distancia, bueno, podemos reunirnos, podemos hacerlo, pero lo que se trata es evitar las grandes aglomeraciones o las concentraciones precisamente de personas. Eso es lo que ha orillado a las autoridades
que suspendan precisamente la feria. Y como dijo el alcalde, si suspendieron la Feria Nacional de Zacatecas, la Feria Nacional de Aguascalientes, la Feria Nacional de Jalisco o de Guadalajara, Exprofeso, yo creo que la de Jalpa, pues no tiene razón pues de aparecer. Estas imágenes que usted ve son históricas, son de la historia, son de otros años. Ojalá y en el futuro las podamos volver a ver, pero va a tener que depender mucho del comportamiento que tengamos todos y cada uno de nosotros. Si hay pruebas ya de la vacuna, pero esta no va a llegar, al menos no, Juan Carlos, en lo que está de este año, y todavía me parece que hay mucha distancia por adelante, así que seguiremos con clases a distancia, seguiremos todavía con nuestros negocios, siempre y cuando nos cuidemos, no nos relajemos. Yo ya veo que los negocios ya permiten entrar sin cubrebocas, ya no veo prácticamente los tapetes, que es una lata, hay que decirlo, de los tapetes. Nosotros tenemos uno aquí, hoy llegué y nuestro colaborador Marco no lo había colocado, y le dije, por favor, ponlo, o sea, es que aunque lo queramos o no, pues así están. Sí sentimos cierto relajamiento, pero bueno, así están las cosas el día de hoy. Así que dígale adiós precisamente a la feria. Dice Francisco Guillén, se nota que Biden va ganando con mucha ventaja. Ramona Guevara dice, no se escucha nada. Dice, ya no sé qué pasaría, ¿no? Francisco Guillén dice, también Miguel Valdovino, saludos desde Bakersfield a todos los de la Villita. Esther Sánchez, ya le habíamos saludado, no creo, desde California. Y bueno, dice también aquí Naú, no van a haber juegos ni bailes de feria en Jalpa, pero va a haber coleaderas, jaripeos, bailes, ya que el gobierno no puede contra el pueblo, ni la policía municipal, ni la estatal. Un saludo para todos los jalpenses. Por supuesto, o sea, cada quien es libre de hacer lo que quiera, ¿verdad? En ese sentido sí va a ser, pero lo importante es que pensemos propiamente en nosotros, y sobre todo que pensemos en las gentes adultas, en las gentes que tienen o que padecen alguna enfermedad. Y bueno, no sabemos, ¿no? Porque ojos vemos, corazones no sabemos, a veces nos vemos muy enteros y ya cuando nos pega la enfermedad, Juan Carlos, el asunto cambia. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Por lo pronto ya se ha discutido mucho de este asunto, pero por lo que hace el gobierno no va a organizar ningún evento, y los que haga serán de tipo virtual. Así es, aparte que los jalpenses, pues bueno, es la fecha donde vienen a celebrar, como tú dices, licenciado, bautizos, bodas, de todo. Y aparte, pues debemos de colaborar para evitar ese contagio, que no se siga dando a la población. Y vamos a ver qué sucede, licenciado, porque estamos a un decreto del gobierno del estado, gobierno federal. Posiblemente se regrese al semáforo rojo Zacatecas, pero bueno. Ojalá y no. Vamos a comentar eso un poco más adelante. Le digo, no se trata de que se eviten las ferias, no. Y las fiestas no se van a poder evitar, pero tenemos que tener cuidado para que evitemos los contagios. Las condiciones de hace un mes no son las mismas a las que vienen en el mes de diciembre. Hay condiciones, por ejemplo, el clima va a ser algo que va a estar en contra de nosotros, porque el frío es una condicionante para una, que se produzcan más virus que generen enfermedades respiratorias, que hagan también más fácil la transmisión, ¿no?, de este tipo de enfermedades. Pero bueno, ahí le dejamos a usted el dato. Y bueno, ayer, fíjese, por la noche se registró un choque frontal que dejó cuantiosos daños. La Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos auxilió a los tripulantes que participaron en el aparatoso accidente tipo choque frontal que se dio sobre la carretera Federal 54, esta que va de Jalpa a la ciudad de Zacatecas, a la altura del Arroyo del Muerto. Fue así como la noche de este miércoles 3 de noviembre, alrededor de las 9 de la noche con 43 minutos, la corporación recibió una llamada de emergencia reportándose un accidente tipo choque de frente entre dos vehículos. De inmediato, el personal de Protección Civil y Bomberos de Jalpa, en coordinación con el Área de Seguridad Pública y la Guardia Nacional, acudieron al lugar. Al arribo se encontraron con un hecho de tránsito en el que participaron dos vehículos. El primero, una camioneta marca Chevrolet tipo S10, color azul, placas ZA6270-A del estado de Zacatecas, conducida por Martín N., de 55 años, con domicilio en la comunidad de Guadalupe Victoria, La Villita. La conductora presentaba heridas visibles. La acompañaba Diana N., de 54 años de edad, con el mismo domicilio. También presentaba lesiones y crisis nerviosa. Dentro de la camioneta también se encontraba Estefanía N., de solamente 3 años de edad, sin lesiones aparentes. En el segundo vehículo, escuche usted, involucrado, se trató de una camioneta marca Jeep Grand Cherokee, color gris, placa ZHD 567A
del estado de Zacatecas, conducido por Ana Karen N., de 28 años de edad, con domicilio en Huanusco. También presentaba diversas lesiones. De inmediato se procedió al traslado de todos los involucrados al hospital comunitario para su valoración médica. El estado de todos en ese momento era estable, pero con lesiones. Sin embargo, y debido pues a la gravedad de las mismas, hubo que trasladar a dos de los lesionados a la ciudad de Aguascalientes para recibir atención médica, insisto, debido a la gravedad de sus lesiones. No hablan más que de cuantiosos daños, por supuesto, personas con muchas lesiones, pero de los males, Juan Carlos, pues propiamente lo mejor. No sé qué tenga este pedazo, fíjate, de la carretera, ¿no? Pero yo desde que me acuerdo, Juan Carlos, y tiene un registro de accidentes en ese tramo enorme, y lo peor, te digo, es inexplicable porque está, pues, parejo, pudiéramos decir, es una vía derecha, ¿no? Donde se presentan, pero ha habido muchos accidentes mortales, muchos de ellos, ¿no? Por cierto. Sí, en este lugar, yo recuerdo, sí, es muy frecuente que existan los accidentes, y uno no entiende, posiblemente pudo haber sido de algún rebase de los dos vehículos, que no vio al otro que venía de frente y se encontraron, puede ser, pero así es, bueno. No tenemos la teoría, sí, en ese sentido, solamente ya son los fiscales, son los periciales quienes determinan quién tuvo la responsabilidad. Lo cierto es que estas imágenes que recorremos el día de hoy, estas imágenes que vemos ahí pues en el asunto, pues nos dan cuenta de la gravedad del impacto. ¿Ve usted en qué condiciones queda un vehículo y en qué condiciones está el otro? Y bueno, pues eso habla, Juan Carlos, del impacto que pudo verse dado. Pues así fueron, las sirenas se encendieron casi a la medianoche ayer, y esto fue el reporte. Pero bueno, vamos a cambiar la temática. Avanza el DIF de Jalpa y el DIF del estado con la entrega de lentes. Personal de la Coordinación Regional del Sistema DIF del estado y de Jalpa continúan entregando lentes a jóvenes que se les hizo el examen y se les detectó algún problema visual, que esto que ayuda a aliviar el uso de gafas. Este programa ha sido muy benévolo para muchos jóvenes en el estado. La presidenta del DIF, la presidenta honorífica del sistema estatal DIF, Cristina Rodríguez, comentó que la deserción escolar implica a una joven ser vulnerable y tomar decisiones incorrectas, lo cual compromete su futuro. Esto lo dijo precisamente el día en que hace un año recibieron ella y su esposo, el gobernador Alejandro Tello, un reconocimiento por el trabajo realizado, ya que durante la actual administración se habían entregado 37 mil lentes gratuitos a niños de primarias públicas y privadas de los 58 municipios, casi la mitad de lo que la fundación ha dado en Zacatecas desde hace 21 años. Estos datos son de mayo del año pasado. El sistema DIF de Jalpa, que encabeza Casandra del Rocío González, en coordinación con el sistema DIF Zacatecas, hicieron pues la entrega de lentes a jóvenes de bachillerato de comunidades del municipio como parte del programa Ver Bien para Aprender Mejor. Están yendo pues a cada comunidad y barrio, y eso es algo que tenemos que valorar. Enhorabuena pues por este tipo de acciones que lleva a cabo el DIF estatal y también el DIF municipal. Pero hay más información, porque la pandemia no detiene en Juchipila la lucha contra el cáncer infantil. Con el objetivo de poder contribuir contra el cáncer infantil, colocan en el municipio contenedores para depositar tapitas. Lo recaudado es enviado a una asociación que apoya a pequeños con cáncer. El gobierno municipal de Juchipila, por conducto de la Dirección de Desarrollo Social y en conjunto con el Banco de Tapitas AC, no cesan en los esfuerzos ante la incansable, pero no imposible, la lucha contra el cáncer infantil. Y es que gracias a la captación y donación de diferentes personas, instituciones y asociaciones, que por medio de la recolección de tapitas PET se ha logrado canjear por quimioterapias, medicamentos, transportes y gastos hospitalarios. Si usted puede cooperar, hágalo. Tengo entendido que en Jalpa también habrá de ponerse un colector de este tipo, ¿verdad? Un contenedor. Ojalá y lo podamos apoyar. Mira, una tapita no nos cuesta nada, juntémoslas en nuestra casa y llevémoslas ahí. No se trata de que ayuden al niño de mi vecino o de aquí de Juchipila, no. Esa asociación ayuda a muchísimos niños del centro de la República. Entonces, pues, es importante, y qué bueno que está trabajando así el Banco de Tapitas AC, que está dando pues esa contribución para la lucha
contra este mal que ha acabado con muchas personas en el planeta. Ramona Guevara nos comenta, dicen que se les atravesaron unas vacas. Se refiere yo creo que al accidente, ¿no? Sí. Pues haya sido como haya sido, ¿no? Pero bueno, es una razón, ¿verdad? Lamentablemente por eso. Y también hacemos un llamado a los dueños de animales, ¿no? Para que pues tengan cuidado, eso a veces es lo que no se mide, ¿no? Es otro problema. Que ha ido en desaparición, ¿no? Antes era más común ver animales en la carretera, pero todavía hay quien hace eso. Oiga, inicia la construcción del domo en la Colonia Juárez en Aposol. Arrancaron la obra que se construirá un domo en la Colonia Juárez. El objetivo es dotar para un mejor uso de la cancha de usos múltiples de dicha comunidad. La presidenta municipal, Dora Isabel Jauregui Estrada, encabezó el inicio de los trabajos de la construcción del domo y rehabilitación de la cancha de usos múltiples en esa importante localidad. Esta se desarrolla gracias al programa 2x1, es decir, ahí participa de manera importante el Club Migrante Colonia Benito Juárez, el gobierno del estado y también, por supuesto, el gobierno de Aposol. Así es, ahora nos vamos al municipio de Tabasco, donde el gobierno municipal trabaja en la línea de conducción de agua potable, esto en la comunidad de Tierra Blanca, esto con la finalidad de poder brindar un mejor servicio. La administración municipal, a cargo del presidente David Saúl Avelar, se encuentra trabajando en los proyectos de infraestructura básica. Es por ello que en esta comunidad se encuentra trabajando con la obra que ayudará a distribuir el adecuado del vital líquido, generando con esto una mejor calidad de vida de los habitantes de esta localidad. Así es, bueno, esto se hace gracias al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, recursos que son dirigidos por el Departamento de Desarrollo Económico y Social. Y bueno, también le comento a usted que la Secretaría de Seguridad Pública participa en una campaña nacional contra el fraude cibernético. Tenga usted cuidado, es una acción coordinada con la Guardia Nacional. Buscan mecanismos para la máxima difusión del modus operandi y de medidas de seguridad, recomendaciones y medios de contacto en el marco pues de la Estrategia de Seguridad Pública Integral para Zacatecas, la ESPIS. La División Científica, a través de la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública, participa en esta campaña nacional antifraude cibernético que inició del 1 de noviembre y va a concluir el 31 de enero del año próximo. Y bueno, le comento rápidamente que también iniciaron ya con más protocolos sanitarios en el aeropuerto de Zacatecas, refuerzan las medidas contra el COVID-19, buscan brindar seguridad y confianza a pasajeros y empleados. Y bueno, déjeme decirle a usted que el IMSS otorgó el distintivo de seguridad sanitaria a esta terminal aérea por el cumplimiento de lineamientos para entornos laborables. Estas medidas se suman a las ya implementadas en el estado para impulsar precisamente el turismo. Dicho reconocimiento tiene como objetivo incentivar a los patrones en la formación de monitores para el retorno saludable al centro laboral, la elaboración e integración del protocolo de seguridad sanitaria, así como su implementación y seguimiento a fin de prevenir y cortar las cadenas de contagio del COVID-19. Le comento que en el aeropuerto pues internacional de Zacatecas, el general Leobardo C. Ruiz, que tiene programadas 145 operaciones para este mes, van a desarrollan ya protocolos para evitar contagios de coronavirus o COVID-19 que brinden a los pasajeros, empleados y clientes seguridad y confianza dentro de sus instalaciones. Así tenemos que hacerle todos, ¿no? Como le está haciendo hoy el Aeropuerto Internacional de la ciudad de Zacatecas. Pero bueno, vamos a otra información que me parece que también es importante. Se avanza en el estado en prevención de embarazos en adolescentes. ¿Escuchó usted bien? En los últimos años pasó del lugar número 3 al 12 en esta materia. Clausura la Secretaría de la Mujer y el COBAES, la Escuela de Liderazgo de Adolescentes. La Secretaría de Mujeres, en coordinación con el Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas, clausuró la Escuela de Liderazgo Adolescente, cuyo objetivo fue capacitar y formar redes de información y difusión en conjunto con docentes y jóvenes sobre la prevención del embarazo en adolescentes, el liderazgo juvenil y los derechos sexuales y reproductivos. Hay que tener mucho cuidado con nuestros hijos, sobre todo en esa edad, ¿verdad? Que es importante, es lamentable ver hoy escuelas y ver jovencitas muy pequeñas, Juan Carlos, 14, 15, 16 años, 17 todavía, y ya verlas lamentablemente embarazadas, ¿no? Esto es algo muy lamentable, porque, digo lamentable, no por la vida que llegan o que traen, no, lamentable porque les cambia, ¿no? La perspectiva, la vida, de alguna manera, no es lo mismo
andar en las fiestas y todo lo demás, que tenía que quedarse a cuidar un niño que se enferma, los pañales, la leche y bueno, la responsabilidad y la mayoría de las cosas, o lo lamentable, Juan Carlos, es que en muchos casos pues las dejan solas, ¿verdad? Eso, sí. Eso es lo lamentable. Pero bueno, vamos a cambiar un poquito la temática, regreso al tema, y el gobernador del estado, Alejandro Tello, dijo que existe un alto riesgo de que Zacatecas pueda regresar al semáforo rojo. El gobernador Alejandro Tello alertó que sería desastroso para la economía estatal pasar de naranja a rojo en el semáforo epidemiológico. La semana pasada se incrementó el número de contagios, el número de decesos y también de hospitalización de pacientes, con el registro más alto que tiene hoy la pandemia. En los últimos 14 días, escuche usted, se contagiaron 315 médicos y enfermeras del sector salud. Escuche usted, se contagiaron 315 médicos y enfermeras del sector salud, lo que limita también la capacidad, pues, de atención a la población. De modo que con el registro de 28 fallecimientos y 443 contagios durante 72 horas, así como una tendencia de incremento en las últimas semanas, Zacatecas está en un alto riesgo de regresar al color rojo del semáforo epidemiológico por el nuevo coronavirus. Esto es lo que dijo precisamente el gobernador Alejandro Tello en este mensaje de sensibilización hacia la población. Sean ustedes bienvenidos. Bueno, pues una semana más de esta pandemia. Adelante, por favor, vamos a ver las diapositivas, la información, el reporte estadístico. Adelante. Tenemos al cierre de la semana anterior 23,379 pruebas realizadas, de las cuales 11,702 han sido negativos. Han sido confirmados 11,444, prácticamente a lo largo de la pandemia el 49% de las pruebas han resultado positivas. Tenemos lamentablemente 1,076 decesos en el estado de Zacatecas, 7,095 recuperados. Los 58 municipios del estado presentan contagio o han presentado contagio. Tenemos un índice de defunción del 9.4, del 62% en recuperación. Y un dato también muy importante que no hay que perder de vista es que tenemos 3,273 casos activos. Adelante, por favor, la siguiente. Aquí está la información comentada. Faltan 233 pruebas que se están procesando. De todas esto de lo que les hablo, de los casos positivos, de los 11,444 se han atendido 4,738 en el Instituto Mexicano del Seguro Social, prácticamente igual en el sector salud, 4,784, y ya con números menores en clínicas particulares, el ISSSTE o la Secretaría de la Defensa Nacional. Adelante, por favor. Aquí tenemos la comparativa de pruebas diarias contra los casos positivos. Podemos ver cómo ha ido aumentando, con excepción de la primera de octubre, cómo prácticamente estamos en 59, 57. Esto es, la última semana se hicieron 1,900 pruebas. Ustedes pueden ver que es la semana que más pruebas se han realizado, por mucho, prácticamente 270 más que la semana anterior. Y bueno, ha sido la semana de mayor contagio, 1,077 casos. Si lo comparáramos con las semanas de septiembre, donde teníamos 500 hasta 400, pues prácticamente estamos al doble de los casos positivos. Esto nos debe llamar mucho a la reflexión. Adelante, por favor. Una de las diapositivas que más nos dice cómo estamos, pues podemos ver que en la segunda semana de octubre todavía estábamos en aquel momento valorando si íbamos en descenso, aunque estábamos prácticamente estables en un pico. Y bueno, de ahí se disparó a los 990, 969. Y como les decía, esta semana, que por cierto, para no desvirtuar la información, se presenta al día cierre del domingo, no al día de ayer, lunes, festivo, porque entonces se perdería la lógica. Me regresan a esa diapositiva, por favor. Tenemos en las últimas cuatro semanas 3,609 personas infectadas, 129 contagios diarios en promedio de las últimas cuatro semanas. Pero podemos ver, y vuelvo
a la última, que nos preocupa mucho cómo el promedio se vuelve a ir nuevamente hacia arriba, de 141, 138, se va a 154 casos diarios, ahí tenemos día con día, tenemos 2 días, jueves y sábado, en donde fue arriba de 200 casos positivos. En estas últimas 4 semanas se ha presentado el 31%, el 31.5% del... Nada más, en estas 4 semanas el 31% de lo que está sucediendo, Juan Carlos. Estamos viendo 3.609 contagios desglosados en las últimas 4 semanas. La primera de estas últimas 4, 573. La segunda subió a 590. La tercera a 969. Y esta que acaba de concluir antes del Día de los Fieles Difuntos, 1.077 casos. Pero no lo creemos, Juan Carlos. Yo veo... A la gente la veo más relajada que nunca en el asunto, las veo muchísimas sin guardar las medidas correspondientes ahí. Y bueno, pues eso es lo que está preocupando. Estamos hablando de un promedio de 129 casos de contagios en promedio diario, y estamos hablando que hubo, bueno, pues también 244 defunciones solamente en un mes, Juan Carlos. Han muerto en Zacatecas 244 personas, 38 en la primera semana, 63 en la segunda, 54 en la tercera y 89 en esta última semana, correspondiente pues al entronque, le digo yo, con el Día de los Fieles Difuntos del domingo para atrás, 89 personas, Juan Carlos, y sin embargo todavía no lo creemos, la gente sigue ahí, los chavos siguen todavía siendo desafiando ahí con fiestas, con reuniones y demás cosas que de verdad nos deben de preocupar, ¿no, Juan Carlos? Así están las cosas, pero quién sabe qué es lo que vaya a suceder al final de cuentas. Esto nos pone, lamentablemente, señoras y señores, a un paso de volver otra vez a las medidas, aquellas donde tiene que ver con el aislamiento, donde tiene que ver con el cierre de comercios y demás cosas, pero pues no queremos entender. Vamos a ver qué es lo que sucede, ojalá y, le digo, no relajemos y sigamos pues con las medidas correspondientes, porque ahí están los datos y estos, lamentablemente, Juan Carlos, no engañan, ¿no? Así es, y en esta última semana se han contagiado 69 embarazadas, sí, 65 de ellas se recuperaron, 3 están en aislamiento y una falleció, 302 menores dieron positivo, 202 se restablecieron, 84 están aislados, 2 hospitalizados estables y 8 graves, 4 bebés, uno de 1, 3, 4 y 11 meses, 2 niñas de 3 años y 2 jovencitas de 15 y 16 años. Además falleció 3 bebés, uno de 1, de 4 y de 11 meses, así como 3 menores de 1, 2 y 17 años. Bueno, pues así están las cosas. Les dejamos el dato, ¿no? Lo demás es reflexión. Y vamos a la última nota del día. Le comento que detuvieron en Aguascalientes a un líder delincuencial y que era un objetivo prioritario precisamente en Zacatecas. Como resultado del trabajo de inteligencia interinstitucional, investigación técnica de gabinete y campo, así como la generación de productos de inteligencia operable, permitió que en una acción coordinada con la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía, especializada en combate al secuestro, la Coordinación Nacional Antisecuestro, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano detuvieron en Aguascalientes a Martín R., considerado líder de un grupo delincuencial y objetivo prioritario precisamente aquí en el estado de Zacatecas. En el marco de los trabajos que se realizaban las instituciones que integran el grupo de coordinación local en materia de combate contra los grupos delincuenciales, este miércoles se concretó la detención de Martín R., quien es considerado como uno de los probables y principales generadores de la violencia en el estado de Zacatecas. Al grupo delincuencial en que se relaciona se le atribuye la probable comisión de actividades ilícitas como extorsiones, privaciones ilegales de la libertad, ejecuciones, narcotráfico en la zona sureste. Precisamente por lo anterior y debido a la investigación desarrollada en conjunto por las áreas de inteligencia de autoridades estatales y federales, generaron líneas de investigación, análisis de información técnica y ubicaciones geográficas que permitieron establecer su zona de confort en Aguascalientes, desde donde operaba o coordinaba las actividades ilícitas en los municipios zacatecanos de Pánfilo Natera, Ojo Caliente, Luis Moya, Villa González Ortega, entre otros. Bueno, esta información que generó hoy la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado, y bueno,
para detener a Martín R. y bueno, para cumplimentar una de las órdenes de aprehensión vigentes por el delito de secuestro agravado, ya fue ingresado al Centro Regional de Reinserción Social El Cerezo Varonil de Cieneguillas, precisamente aquí en Zacatecas. Y así es, señoras y señores, como llegamos hoy a la parte final del programa, ¿verdad? Nos dice doña Ramona, dicen que se le atrasaron las vacas, que por eso fue el choque. Pues no cree la gente, porque ha habido personas que mueren de otra enfermedad y cómo lo tratan con el COVID. Pues sí, la gente no lo creemos, ¿verdad? O no lo cree exactamente, y bueno, eso está sucediendo. Bien, pues si no hay otra cosa, Juan Carlos, pues agradecerle como siempre. Ya hace frillito, fíjese, en la noche, ya oscurece muy temprano, no nos rinde la tarde, Juan Carlos, pero el día es amplio, ¿no? Como siempre, a nombre de Fernando Luján, la parte técnica, muchísimas gracias. Juan Carlos Roque, como siempre, también agradecido por el acompañamiento, ¿no? Así es, Liceo. Bueno, sígase cuidando, gente que nos escuche, que nos ve, sígase cuidando porque esto no termina, y que tenga una excelente noche, que descanse. Así todavía no hay ganador en los Estados Unidos de Norteamérica, las cosas están interesantes, hay que darle seguimiento, y es muy sencillo, en redes sociales nada más ponga las elecciones de Estados Unidos y el comité electoral. Bueno, como Facebook es gringo, ¿verdad?, por decirlo de alguna manera, pues tiene muy fácil acceso y lo está viendo usted prácticamente al minuto. Dice Ramona Guevara, y ni la prueba la hacen de COVID-19 y aseguran que murieron de COVID-19, pero mueren de un infarto, de otra enfermedad, y lo cuentan como COVID. Bueno, cada quien habla de sus experiencias y por supuesto respetamos ese punto de vista. Gracias, señoras y señores. Nos vemos en la siguiente, el viernes, si uno dispone otra cosa, y en el momento que se requiera, si la información es importante. Por su atención y compañía, muchísimas gracias. Quien le habla, el de la voz, el licenciado José Juan Llamas Saldívar. Hasta pronto. Buen día.